a un video más. El día de hoy nos encontramos aquí nuevamente en el barrio La Bolsa, pues venimos a visitar aquí a un joven. Pues nos comentaba que él está enfermo, pues padece de diabetes y pues también de otra enfermedad, ¿verdad? Pues el día de hoy lo venimos a visitar y pues esperamos ahí que nos vean hasta el final del video, que compartan nuestros videos, que se suscriban si aún no lo han hecho y que nos dejen ahí siempre su like. Hola amigos, buenas tardes. Les invitamos a que miren este video de una sonrisa de esperanza chapina. Estamos aquí en el barrio de La Bolsa visitando a un joven que está enfermo, ¿verdad? Y es el que va a decir sus necesidades y por eso estamos acá en este lugar tan humilde, ¿verdad? Y tan solito estos muchachos. La mamá se anda ganando la vida con otros dos niños más. Para la capital a ver si tiene trabajo, ¿verdad? Y los dejo solitos a ellos. Están ellos aquí puro solitos. Ellos buscan sus comidas, a ver cómo, ¿verdad? Así es, pues entonces acompáñenos a ver este caso, ¿verdad? Pues aquí vamos a. Aquí van a conocer la. ¿Cuál es su nombre? Disculpa. José Alfredo Gómez. José Alfredo Gómez. Uh-huh. Pues el día de hoy nosotros lo andamos visitando, ¿verdad? Nosotros pertenecemos a un canal que se llama Una Sonrisa de Esperanza Chapina. Pues nosotros nos dedicamos a ayudar personas así de escasos recursos económicos, personas que pues están enfermas y así, ¿verdad? Pues uh-huh. Como se podrá dar cuenta, pues estamos grabando un video. Pues ese video pues se sube a la plataforma de YouTube. Y pues ahí las personas que lo van a ver en diferentes partes del mundo, pues ahí lo van a poder ayudar. Y pues nosotros siempre visitamos a las personas, pues traemos una bolsa de víveres, que es lo con lo que nosotros pues abrimos su caso, ¿verdad? No sé de qué enfermedad padece usted, pues ahí se puede dirigir a la cámara y sí, me puede como, explicar un poquito. Gracias, que como digo, primeramente Dios, gracias por las cosas que me trajeron. Y a mí lo que sí en realidad me afectó, soy diabético, ¿va? Pero lo que más me afectó, la enfermedad que más me afectó fue el COVID-19. Eso es lo que más me afectó. Y no me agarró solo una vez, por dos veces. Me dio la segunda vez, me repitió. Ajá. Y por eso le digo que eso vengo padeciendo. Y ahora eso de COVID sí me hizo rebajar bastante. Le afectó bastante. Me afectó bastante y... Últimamente no me estaba así tomando pastillas químicas, ¿no? Porque ajá. Solo natural, solo de hojitas de guayaba, un té de eso. ¿De solo eso toma? Ah, sí. Ah, ya. Ajá. ¿Y para la diabetes no toma medicamento? Ahorita no. ¿No? Sí. Ah, pero sí se la chequea así pues, cada vez. ¿No? Ahorita no he ido a chequear. No. Ajá. Sí, pero fuera bueno que se la checara, sí. ¿Verdad? Porque... como por lo que dice, ¿verdad? Que le dio COVID, entonces ajá. Ahí pues puede ser que se le bajaron unas defensas y todo eso. Sí. Pues ahorita pues usted necesita vitaminas y todo eso para que vuelva a recuperar, ¿verdad? Sí. ¿Y ustedes son? Y solito nosotros dos. ¿Ustedes? Y yo y mi hermano menor nada más. Ajá. ¿Y su mamá? Y se fue para la capital a trabajar con uno de mis hermanos. Ajá. Con los más pequeños. Sí. Solitos ustedes dos nada más viven sí. Acá entonces. Ajá, solitos nosotros dos nos hemos quedado. Ajá. ¿Cuántos años tiene usted? 24. 24 años. ¿Su nombre? José Alfredo Gómez. José Alfredo Gómez. Ajá. Bueno, pues como le comentaba, ¿verdad? Que nosotros ahí tratamos la manera de ayudar a las personas. Y pues no sé usted en qué necesita que las personas que lo van a ver pues le ayuden. Con lo que puedan aportar, digo, no pido más y yo lo único que digo es que gracias por lo que me han traído, muchísimas gracias también, se los agradezco. Y... pues ahí aquí doña Bertila le va a hacer la entrega de esta bolsa de víveres, no sé si tendrá algún canasto o alguna pana para poner. Sí. Yeah.
O sea que tu mamá se ha ido por lo mismo que les ha costado estar aquí. Ah, nos ha costado aquí. Y aquí es propio. Sí, es propio. Ajá. O sea que su mamá se fue a trabajar también y usted trabaja. Sí, también. Hacemos lo posible ahí. Se nos estaba comentando que sí le afecta ahorita. Sí. Se ha intentado desmayarnos. Ajá. Contado. Aquí está Esteban. ¿Y cómo es así cuando es por la diabetes que te agarra esos desmayamientos? Un poco es eso, la otra cosa es el como que me cuesta para respirar todavía. Ah, todavía. Me cuesta. Ajá. Sí. Y una sopa, mira. Va, gracias. Una espuma. Una media de huevito, ¿ya? Sí. Un caparina. Le pone ahorita que está usted así enfermo. Aquí hay lechita. Vale. Unas galletas. Un jugo. Papel. Aquí una caja de cereal también, ¿verdad? Hay más jugos. Aceite. Sal. Azúcar. Arroz. Y frijol. Que lo cuesta. Muchísimas gracias. Sí, aquí viene jabón. Sí, también. A ver si de algo se ayuda, ¿verdad? Gracias. Y agradezco a esa persona también que me regaló esto. Y se lo agradezco mucho. Y ojalá que siga para adelante también. Sí, gracias. Es son mis palabras. Bueno, pues amigos, ahí como nos podemos dar cuenta, pues es la verdad que fuera bueno, ¿verdad? Que consultara con un médico porque no ha ido con doctor. No, ¿verdad? No. Ahí es para las personas que quieran apoyar a este joven, pues él nos comentaba, ¿verdad? Que a pesar de la situación por la que él está pasando, pues él aún así trabaja, ¿verdad? Porque ahorita nos podemos dar cuenta de que él venía de trabajar, entonces él... Por la misma necesidad, él sale a... la necesidad que él tiene, pues él tiene que salir a trabajar, ¿verdad? Nos comentaba también que su mamá, pues también se fue a la capital a trabajar, ¿verdad? Porque como aquí no se gana mucho y lo poco que se gana, pues alcanza nada más para la comida, ¿verdad? Y los gastos que hay que hacer, pues no alcanza el dinero acá, pues si no alcanza. Entonces ahí para las personas que quisieran apoyarlo a él, ¿verdad? Para que él, pues, se pueda ir a hacer un chequeo con un médico para ver que en qué, pues como comentaba, de que le cuesta un poco respirar, ¿verdad? Entonces ahí, pues, para ver en qué estado están sus pulmones, ¿verdad? Porque nos comentaba también de que a él ya le dio lo que es el COVID y no se reportó con el conductor ni nada, pues fuera bueno que se hiciera un chequeo. Tal vez lo fuerte que le dio el COVID es por lo mismo como es diabético, ajá, quizás por eso le atacó. Le afectó bastante, pero como no ha tenido la posibilidad de ir y visitar un médico, ¿verdad? Entonces ahí, pues, si ustedes quisieran colaborar ahí con él, pues con lo que ustedes puedan, pues ahí aparecen nuestros números en pantalla, se pueden comunicar con nosotros y nosotros, pues, con gusto ahí lo llevamos al doctor o le hacemos llegar su ayuda, ¿verdad? Bueno, amigos, estamos viendo ya la situación de este joven, ¿verdad? Sí. Yo lo visitaba hace 3 días y me contaba su situación. Él tiene la diabetes. No sé, el COVID-19 lo afectó y no se trató, solo con agüita de hoja y guayaba estuvo pasando. Y ha quedado muy débil, le dan mareos, dice. Entonces, y así va a trabajar porque tiene que tener para la comida, ¿verdad? Entonces, les invitamos a los amigos que van a ver, ¿verdad? Que tenga misericordia de este joven. Ellos son 2 aquí, la mamá no está, solitos, están abandonados, solitos. Pero ellos están buscando para comer, ellos buscan, entonces les invitamos que lo miren este video y Dios les pueda tocar su corazón y ayudar a este joven para que vaya con un médico. Él lo necesita porque la respiración le está molestando y así llega a trabajar él para ganar su comida, él para y su hermano, ¿verdad? Y es triste la vida de ellos aquí, ¿verdad? Porque la mamá se fue también a ganar para la comida con otros 2 niños más.
Estamos viendo la casita, ¿verdad? Que es bien, bien humilde, ¿verdad? Ellos necesitan de todo, ellos han crecido sin padre. Yo los conozco de chiquitos, estos niños han sufrido mucho. El papá los abandonó también de chiquitillos, entonces ellos han sufrido. Esperamos que tenga misericordia de estos jóvenes aquí, ¿verdad? Así es, amigos, pues ya hemos escuchado, ¿verdad? Y pues por eso hemos venido, porque nos hemos enfocado, ¿verdad? En que este joven, pues nos cuentan siempre, ¿verdad? Que él pasa siempre con ese problema que él ha tenido, de esa enfermedad, ¿verdad? Pues le cuesta trabajar, pues él mismo dice que pues se ha desmayado, ¿verdad? Trabajando, porque la verdad, no está bien, ¿verdad? Él está enfermo y pues por la misma necesidad que él tiene sale a trabajar, y pues invitamos a las personas que deseen colaborar con él, ¿verdad? Vemos que lo necesita, y pues cualquier ayuda que quieran enviar pueden comunicarse con nosotros, ¿verdad? Para hacérsela llegar a él. Y pues así es, amigos, pues espero les haya gustado este video. Ya casi estamos llegando a la parte final, ¿verdad? Y si quisieras que te ayudaran en algo, solamente en víveres. Con lo que alimentos. Con lo que se pueda, dijo. Ajá. Sí, pues. Con lo que se pueda, porque más no se puede pedir. Ajá. Así es, pues. Sí. Ahí hemos escuchado, pues, amigos, pues ya nosotros estamos pasando a despedir, ¿verdad?